Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por darle play al video de hoy. Y como siempre le doy gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad para poder compartir con cada uno de ustedes. Agradezco a los que se han suscrito y le doy la bienvenida a todos los nuevos que están llegando por primera vez. Si tú eres nuevo, me presento, mi nombre es Esperanza y te hago la cordial invitación a que te suscribas al canal. Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te haga saber de mis próximos videos y no te pierdas ninguna de las ideas que les estaré trayendo. Les mando muchos saludos, también quiero agradecerles por esos comentarios que me dejan y saber que están tratando de hacer mis decoraciones, me alegran y me hace sentir bien. Bueno, como ustedes vieron en el título del video de hoy, estaremos haciendo unas bellas decoraciones con bandeja. Espero me acompañen hasta el final del video y empezamos. Para la primera decoración utilizaremos esta bandeja, estas piñitas junto con estas esferas navideñas. Y también utilizaremos estas ramitas decorativas junto con este rino. Empezaremos colocando estas ramas decorativas de esta manera, en formas opuestas. Igual, de la misma manera pondremos este rino en la misma dirección. Luego pondremos estas piñitas junto con estas esferas. Como ustedes pueden ver, son decoraciones del árbol y la idea es que con cosas que ya tenemos nosotros podemos hacer este tipo de decoraciones fáciles, sencillas y sobre todo con ese toque navideño. Vean cómo está quedando. Y es así como adorna esta mesa, quedando de esta manera, con los colores en tendencia y con ese toque bonito y muy decorativo. La segunda decoración utilizaremos esta bandeja también, es del Dollar Tree, estos pequeños pinitos. Y utilizaremos estas esferas también, que son decoraciones del árbol. Y esta copa también, que me la regaló una amiga muy apreciada. Le doy las gracias, junto con esta chonga también. La vamos a entrelazar, esta chonga, en esta parte de esta copa, para que le dé ese toque de bonito y decorativo. Tan sencillo, pero queda de esta manera. Lo colocaremos en el centro de esta bandeja. Y le estaré agregando en la parte del frente estos pinitos. Junto con estas esferas. Y le agregaré esta vela también que lleva baterías. Mi sugerencia, como siempre, es que tengan mucho cuidado si van a colocar velas, más para esta temporada, de preferencia que sean eléctricas. Y quedando de esta manera.
De esta manera, para evitar algún incidente en el hogar, es mejor que sean de batería y vean cómo queda esta bandeja con estos elementos muy decorativos, bonitos y elegantes. Tercera decoración, utilizaré esta bandeja redonda. Yo la compré hace varios tiempo. Todo esto yo ya lo tenía, igual que estas esferas y estos pajaritos también. Son ornamentos que se utilizan para decorar el árbol, y esta espiga también la voy a utilizar junto con este venadito, que será el centro de esta decoración. Lo pondré de esta manera, vertical. Y le colocaré también estos pajaritos, uno atrás y el otro en la parte de adelante, en sentidos opuestos. Y estas esferas también del color en tendencia. También incrustaré esta espiga con este color para que se vea con ese toque que hace la diferencia. Es así como queda. Vean, como repito, muy bonito, elegante y sencillo. Para la siguiente decoración, yo ya tenía esta base y la estaré utilizando. También nuevamente con las esferas navideñas. Este pinito sí, yo lo compré en Walmart, me costó $4.99. Y este hombrecito de nieve también. Ya lo tenía y lo estaré utilizando para esta decoración. Lo pondré en el centro de esta manera. Luego agregaré este pinito en la parte del frente. Y le pondré estas esferas que son con el color tradicional. Es así como va quedando. Vean que con cosas sencillas que sé que ya tenemos en el hogar, pues las podemos reutilizar. Ese es mi objetivo, que con cosas que ya tenemos las podemos reutilizar y hacer de nuestro hogar un lugar bonito, acogedor y con esa decoración navideña. Como esta decoración. Quedando de esta manera para poder decorar cualquier área en su hogar. La siguiente decoración, utilizaré esta bandeja para buscar ese toque rústico, este arbolito también, estas piñitas, esta madera también le pondré y estas espigas. Y utilizaré este candelabro también, que lo estuvimos haciendo aquí en el canal. Si no lo han visto, los invito a que pasen a verlo
lo colocaré de esta manera en el centro de la bandeja. Luego agregaré este arbolito. Lo compré en Walmart y me costó $4.99 también. Agregaré estas piñitas también, que huelen delicioso. Huelen tan rico para aromatizar el hogar. Espero ustedes me vayan dejando sus comentarios y me digan si ya están haciendo la elección para decorar sus hogares en la Navidad que se aproxima. Les estoy trayendo estas ideas con tiempo para que ustedes también vayan preparándose. A continuación también le voy a incrustar estas espigas de esta manera. Para que queden entrelazadas. Y por último le agregaré esta maderita para darle ese toque rústico, farmhouse. Quedando de esta manera. Es así como ha quedado esta decoración. Próximamente yo les estaré trayendo el próximo video de cómo podemos hacer las bandejas. Estén muy atentas al siguiente video. Este es el resultado final de todas las decoraciones que hicimos en este video. Espero les guste como siempre. Me dejen sus comentarios, me regalen un me gusta. Y recuerden que siempre con cosas económicas podemos hacer siempre estas decoraciones. Son ideas que yo les traigo. Ustedes pueden echar a volar su imaginación utilizando las cosas que ya tienen y poniéndole sus propias ideas. Y recuerden siempre, mis bellezas, que la montaña, por muy alta que sea, siempre hay un camino para llegar a ella. Les mando mil bendiciones. Y nos vemos el próximo video. Bye.